y ando en compañía de los miembros del grupo Pimentel, el pueblo que todos merecemos. Esto es un movimiento que ha nacido a raíz de la malversación de 34 millones de pesos del municipio de Pimentel. Esa malversación por el ayuntamiento municipal, estamos reclamando que se aclare, que se diga la verdad, dónde está el dinero, quién lo hurtó, quién lo robó, porque hasta ahora no ha aparecido nadie quién fue. Dicen que es una joven llamada Yanny Cruzet, pero está fuera del país. Entonces el ayuntamiento no hace hincapié en que esa mujer sea extraditada. De manera tal que estamos haciendo esta denuncia, de aquí vamos a otra parte ahorita, para que la Cámara de Cuentas pues, nos dé la explicación, le exija una explicación al ayuntamiento y vemos la gente de nosotros, porque han hurtado la verdad, la han engavetado de manera tal que no la han soltado. En días pasados, hace 4 días, tuvimos una audiencia y se nos dio unos documentos. Entonces, la jueza dio 5 días para que lo leyéramos y viéramos si realmente están completos. Pero yo sé que no están completos. Entonces, estamos en pie de lucha y hasta que no se aclare esa situación, estaremos luchando por un Pimentel mejor.